que él es una persona que dice las cosas sin pensarlas. Y que realmente lo que usted lleva son cuatro verdades que llevarían palabras ofensivas y que no podemos caer en esa bajeza que usted ha caído. Debe estar muy bien sobornado. ¿Pero sobornado por quién? ¡Vamos, haga esto! ¡Salga en defensa! Porque usted es doctora. Usted aplicó el juramento hipocrático. Pero vamos a seguir escuchando porque esta muchacha lo que es una joyita lo que ella dice aquí, ¿ok? Bueno, una persona que en mi denuncia del lunes salió a decir de que yo estaba mintiendo. Yo, como no tengo nada que ocultar, se los voy a poner a consideración a todos ustedes. Quiero que se fijen en varias cosas. En el lenguaje corporal de esta persona. Cómo está leyendo esta persona. Tal pareciera que le dieron una orden de atacar a este programa. Vamos a ver a la persona que me da respuesta a mí, una persona devota, una persona que yo no hablé de ella, aunque sí salió en una foto, pero qué casualidad que sale ella y no él, que fue el aludido en esta conversación. Buenas tardes ante todo, me llamo Olivia Rodríguez y soy la pareja de Snay Mojenas desde hace 10 años. Y ustedes se preguntarán por qué estoy hablando esto. Les comento que ayer en la tarde recibimos una noticia inesperada. Quiero que miren cómo mira para un lado, cómo mira, como si estuviera leyendo algo, ¿ok? Quiero que miren esos detalles, porque en los detalles está en eso. A pesar de que no nos proporcionó 3 minutos de fama en las redes sociales, fue algo que nos chocó mucho. El compañero Darwin... Espérate. Ya empezamos mal. El compañero Darwin. Mi vida, esto son redes sociales. Esto no es una reunión del CDR, ni es una reunión de la UJC, ni es una reunión del Partido Comunista de Cuba. El compañero Darwin. Vaya, tal pareciera que estoy hablando con una dirigente dentro de la isla de Cuba. Vamos a seguir escuchándola, pero no me digas compañero, que creo que eres doctora. Vaya, mínimo dime youtuber. Dime licenciado. Mira, yo soy licenciado en contabilidad y finanzas. Yo te voy a llamar doctora, porque no me aprendo tu nombre. Discúlpame, yo soy malo para los nombres. Pero te voy a llamar doctora, ¿ok? Llámame licenciado, aunque sea. Vamos a seguir escuchándola, por favor. Fuente perteneciente a las filas del Ministerio del Interior. Sorpresa para mí y para él. Además de mantenerse delinquiendo, espera un momento. De ser un delincuente perteneciente a las filas del Ministerio del Interior. Dice ella que para su sorpresa. Bueno, mira, te quiero decir que Gerardo... René, cuando vinieron a los Estados Unidos, los de los 5 espías, se casaron, tuvieron hijos y para su sorpresa, algunos lograron escapar y otros cuando lo cogieron preso dijeron, pero ¿y esto qué? No, este es espía. ¿Tú piensas que si esta persona, que es espía, que es chivato, vamos a llamarlo chivato, informante, vale, vamos a llamarlo bien, informante, tú lo vas a saber? ¿Tú piensas que él en tu cama te lo va a decir? No te lo va a decir, pero lo más sospechoso es la lectura tuya. Lo más sospechoso es que alguien te pase este papel. Lo más sospechoso es que me digas compañero. Lo más sospechoso es que mientas delante de las cámaras. Porque al final voy a poner el post que puse aquí en pantalla y le dije a la persona, esto es lo que piensan las personas de Bauta sobre tu esposo. De ti ni hablé. No sé ni tu nombre. Sin embargo, tú eres la que salta. Algo hay por detrás de todo esto. Vamos a seguir escuchando. Sorpresa para mí y para él. Además de mantenerse delinquiendo durante años, gozar de muy buena economía y mantener un nivel de vida elevado. Muy buena economía. Yo nunca hablé de la buena economía de ustedes. Yo no sé ni cuánto ganan. Y ahora, para todo el que nos conoce, sabe que no sobrepasamos de la clase media. Ah, porque en Cuba hay una clase media. ¿Era tú? Pero vamos a seguir escuchando porque esta muchacha lo que es una joyita. Lo que ella dice aquí, ¿ok? Somos dos jóvenes que hace 10 años nos juntamos con ansias de crear un futuro que todavía no tenemos logrado del todo. Yo, médico de mi municipio y él trabajador por cuenta propia, que repara motos. ¡Ah! Mira tú, el muchacho repara motos. La información no era tan mala, ¿verdad? A ver, si un ladrón de motos se roba una moto, fíjense, y quiero desarmar la empieza y armar otra moto, ¿a quién yo voy a ver? ¿Eh? Díganmelo ustedes. Lo único que tengo que hacer es llevarlo a un tipo que arregle moto, me cambie el aspecto de la moto y también, por si fuera poco, con los conectos que tiene con Align, pues le cambiamos el registro y todas estas cosas de la moto, y la moto se desaparece. Porque esa es la denuncia que viene desde Bauta. Miren ustedes cómo todo le va entrando el agua al coco, ¿eh? Aclaro.
repara motos, no roba. Ah, yo no dije que robaba. hasta ahora confiable para sus amigos y para todos sus conocidos. Y dejarle saber que ayuda a todo el que puede. No sé. Oye, pero niña, pero tú. ¿Dónde tú aprendiste a leer? Coño, seguridad del Estado, si van a atacar este programa, al menos póngale un teleprompter al frente. Al menos que practique. Dios mío, pero quiero que vean que porque todas estas personas ahorita las vas a ver en la frontera. Todas las vas a ver en la frontera ahorita, ¿oíste? Quiero que vean esto, por favor. Vamos a seguir viendo, a ver. Esas personas malintencionadas que Mira. Pretenden perjudicarnos la vida, ¿a cambio de qué? La que les habla soy yo, porque decirles quiero que él es una persona que dice las cosas sin pensarlas. Y que realmente lo que usted lleva son cuatro verdades que llevarían palabras ofensivas y que no podemos caer en esa bajeza que usted ha caído. Y que ha caído aquel que no sea a cambio de que le ha brindado esa información. Debe estar muy bien sobornado. Debo estar muy bien sobornado. ¿Ustedes saben que este video se lo mandé a un sociólogo, psiquiatra, psicólogo? Y cuando oyeron la palabrita, debe estar usted muy bien sobornado. ¿Pero sobornado por quién? ¿Sobornado por qué? ¿Quiénes son ustedes para que alguien me dé dinero a mí si ustedes son de unos cubanos de a pie? Unos cubanos de a pie que aparecieron, de a pie no, perdón, vamos a ser sinceros, de moto. Porque tampoco puede ser que un reparador de moto no tenga una moto. Así que ustedes no son cubanos de a pie, ustedes son cubanos de moto, ¿ok? Así que vamos a poner los puntos sobre las íes. ¿Sobornarme a mí? ¿Quién? Nadie me tiene que sobornar. Nadie me paga por lo que yo digo. Nadie me paga por lo que yo hablo. Esa información nos la dan a nosotros porque las personas quieren una Cuba libre y democrática. Y personas como tu novio, supuestamente, no la podemos lograr. Pero ¿por qué no sales tu novio y nos dice las cuatro cosas? ¡Que las diga! Porque una vez que muestre su verdadera cara, saben que esto lo están regando por todos los grupos de Bauta, sabe que todo esto se está cocinando y puede ser de que salgan más cosas de tu novio. Oh, esto no es una falta de respeto. Yo solamente estoy reaccionando a toda la infamia que estás diciendo sobre mí. De eso sí estoy segura. Y ahora, bueno, después de terminar, les invito a verificar toda esta información que este señor, si le podemos llamar así. Sí. Bueno, tú me llamaste compañero. Ahora soy señor. Vamos a ver. Vamos a escuchar. Que al contrario de dar fama a su programa, lo que ha hecho es restarle confiabilidad. A partir de ahora, ya. Le aconsejo que verifique mejor su fuente de información, porque va a perder toda la credibilidad a la que tanto alarde usted hace. Somos dos cubanos que de a pie, y de eso puede dar fe el pueblo de Bauta. Mi vida, ¿dónde tú crees? ¿De dónde tú crees que yo estoy sacando la información, mi vida? De Marte. La estoy sacando de Bauta. El pueblo de Bauta. Perdón, el pueblo de Bauta es el que me está dando la información. ¿Cómo tú me vas a pedir que el pueblo de Bauta me dé fe? Si es del mismo pueblo, del pueblo de Bauta y de la PNR de Bauta. ¿Verdad? Te tienen culpa, échenle la culpa a la PNR. A mí no me la echen. Vamos a seguir escuchando porque parece que les jodió el viaje a esta gente. Por alcanzar una mejor forma de vida. Y creo que no por ser cubanos no tenemos derecho a defendernos ante sus agresiones. Ya. Un aplauso ahí para la muchacha. Te le voy a decir una cosa. Hizo tremendo esfuerzo leyendo. Coño, doctora. Bueno, me dijo de todo. Esta muchacha me dijo de todo a mí. Ni me acuerdo cuál es su nombre. Ok, vamos a poner qué fue lo que yo dije ayer sobre esto. Vamos a ponérselo aquí en pantalla. Esta fue la información que nos llegó desde allá, desde, ¿cómo se llama? Desde Bauta. Aquí la podemos ver. Esta es ella.
Y esta fue la información que yo digo. Yo te digo a ti que cuando tú sueltas el de eso, tú me verás cómo empiezan a saltar todas las personas. Dice aquí, como pueden ver, hay una cosita que dice forward, es decir, para adelante, que pasaron para adelante este mensaje. Esto viene de la policía y lo voy a mostrar el viernes. Le voy a mostrar, le voy a decir cosas que solamente lo sabe la policía. Atiendan seguridad del Estado que me estás escuchando. Dice aquí la persona que nos manda el mensaje. Es Disney Mojena. Trabaja directo con la policía. Esto fue lo que yo dije ayer, por lo cual dio la respuesta de ella. Se reporta con Alain. No, ya estaban diciendo ahí que era Alain Paparazzi. No, Alain, el teniente coronel, que el viernes le vamos a mostrar una foto de él, la única foto que hemos podido conseguir de él, que nos la mandó la misma policía. Desde muchacho entraba y salía por robo de la policía. Esto me lo están contando la policía. Actualmente vinculado, no es que él se meta a robar motos, vinculado con las pandillas de robo de motos dentro de las casas que supuestamente hay en Bauta. Por eso no procesan a algunos de los muy amigos de este personaje, Edisney Mojena, un amigo que se llama Yelier Pérez, alias El Yello, el amigo de Alain, que vive por la laguna. La gente de Bauta, por favor, que me digan si yo estoy mintiendo. ¿Qué es proxeneta? No, Edisney Mojena, el amigo, ladrón, estafador y receptor. Miren ustedes, y esta muchacha dijo que yo le había dicho todo eso a su novio. Quiero que lo primero que hay que hacer, muchachita, es aprender a leer, número uno, y número dos, es aprender a escuchar, porque aparentemente no sabes escuchar, porque yo lo dije bien claro aquí. ¿Ustedes piensan que nosotros podemos tener con esta persona compasión? ¿Ustedes piensan que con esta persona nosotros podemos decir, oye, sí, pásale la mano a todas estas personas, que gracias a todas esas personas Cuba está como está ahora mismo? Que gracias a todas esas personas Cuba se encuentra amarrada de pies y manos, porque estas personas no quieren que se acaben el descaro, porque saben que en una Cuba nueva, libre, democrática, con instituciones fuertes, estas personas todas van a ir presas de una forma u otra. La misma capacidad que liberemos a los presos políticos, todos estos chivatones que tanto daño han hecho, pues van a ir para adentro. ¿Ustedes piensan que nosotros podemos tener compasión con esta persona cuando Luis Manuel Otero Alcántara, ahora mismo, ahí como lo pueden ver, sufrió una parálisis en prisión? No estoy diciendo que este muchacho haya informado, pero este muchacho mantiene este esquema que no nos deja liberarnos, mantiene este esquema que probablemente él haya sido uno de los que haya chivateado a todo el mundo, el 11 de julio ahí en Bauta. Probablemente lo haya visto arreglando su moto, ve, llama, informa, este y lo otro. Y fíjate si están cagados, que todas las personas que están relacionados con Alain, el teniente coronel, están, no, yo no tengo nada que ver con él, yo no tengo, todo el mundo tirando la paja para el lado. Así, mira, no, yo no tengo nada que ver con esto. Miren a Luis Manuel Otero Alcántara. Sufrió una parálisis en prisión, doctora, usted que me está contestando a mí. Porque ahora mismo, cuando vea esta contesta, o esta respuesta, perdón, que le hago hacia usted, ¿por qué usted no sale y también hace una directa? Ok, yo le hice eso a Darwin, pero también condeno lo que le están haciendo al activista Luis Manuel Otero Alcántara, que sufrió una parálisis, bla, ta, 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 ta. Díganme ustedes, ¿por qué no haces eso también, doctora? Vamos, haga esto. Sin ningún problema, hágalo. Párese, haga una directa, salga en defensa, porque usted es doctora, usted aplicó el juramento hipocrático, y el juramento hipocrático es que usted tiene que defender la vida humana, dentro de muchas cosas más. Ah, no, es mejor atacar a Darwin, porque le dijeron algo a mi novio, no salgo con un papel leyendo, que no sabemos de dónde salió ese papel, y de paso también, ¿por qué no?, suelto el veneno de que yo no tengo mis fuentes. Mira, doctora, porque no le voy a decir su nombre, porque no me acuerdo su nombre, no me interesa su nombre, porque con usted no es el problema. Fíjense, doctora, mire el programa del viernes, que le voy a decir de dónde sacamos las informaciones. Le vamos a poner la cara de alguien que seguramente usted ha visto en la casa y usted no sabe ni quién es. Probablemente sea un agente de la seguridad del Estado que ha ido a su casa 300 veces y usted piensa que es alguien que viene a traerle pieza de moto a su... Vea el programa del viernes, véanlo. Ah, no, pero es más fácil atacar a Darwin, ¿verdad? Es más fácil atacar a Darwin, es más fácil formar el lío, es más fácil formar el escándalo, es más fácil tratar de quitarnos la credibilidad a nosotros, la credibilidad a nosotros. Mira, doctora, ¿por qué no hablas por una mujer igual que tú? Mira, ¿por qué no hablas sobre esto? Mira. Detalles.
Thais Mailén. Miren lo que le está pasando a Thais Mailén. Lean ahí la parte en amarillo. Miren. Esto me lo manda una activista dentro de la isla de Cuba. Thais Mailén padece ahora mismo de estrés postraumático realizado por la dictadura de los Castro. Diagnosticado y se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico. Una activista cubana con 3 hijos. Sus hijos padecen de terrores nocturnos y ataques de pánico, además de sufrir bullying en las escuelas por parte de los maestros y de otros niños que han sido instrumentalizados para acosarlos. A la fecha de hoy en día, doctora, Thais Mailén sigue en arresto a domiciliario y con la libertad de movimiento limitado, y tú te estás preocupando por lo que yo hablo. No, yo lo que quiero es que esto no suceda más en Cuba. Por eso yo les pido a todas las personas que si usted quiere ayudar a Thais, aquí les voy a dar, un código QR. Thais y sus 3 hijos están en peligro en Cuba. Thais es una presa política víctima de la dictadura cubana. Ayude a salvar a su familia. Haz una foto al código de barras y por favor, aunque sea, done $5 para sacarla de allá. Si usted quiere donarla algo a la causa esta, de esta valerosa cubana con 3 hijos, caballero, a mí se me parte el alma, la doctora no, pero a mí se me parte el alma, haga esto, tírale una foto a ese QR y aunque sea done $5, $1, vaya, aunque sea $1.